Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí presente en esta quinta y última sesión de creadores en el marco del 40 aniversario del IC Museo. Gracias a ustedes asistentes, gracias al doctor Cristian Fernández y al subdirector por tener la iniciativa de hacer este programa para brindar plataforma a creadores locales y sobre todo a colaboradores en los eventos de estos 40 días pasados. Y muchísimas gracias a Julián, no nada más por este evento de sesiones de creadores, sino que todos los 40 días se ha aventado muchísimo trabajo en la mejor disposición. Un aplauso para Julián, por favor. Bueno, como dije, la idea detrás de la sesión de creadores es la de brindar una plataforma para creadores locales e invitados, con el caso de Ángel, que es de Monterrey, y que nos platiquen sobre su proceso creativo, sobre el desarrollo de su discurso personal, qué hay detrás de toda la historia, ¿no? Métodos de financiamiento de sus proyectos. Cada sesión ha sido única, ¿no? Todos los invitados siempre son de distintas disciplinas, tienen algunas trayectorias más largas, otras más cortos, pero siempre vamos encontrando un hilo muy particular, ¿no? Y la idea es que rebotemos ideas entre los que estamos aquí arriba y que invito al público a ir guardando sus preguntas para al final pues platicar entre todos, ¿no? Me voy a permitir entonces leer una breve semblanza de nuestros invitados. Tenemos aquí a Ángel Sánchez, que es músico. Ahí te digo, para que se me aclare. Ángel Sánchez por acá, el profesor Alejandro Espinosa, a Marco Miranda, que es bailarín. Marcos Jaramillo. Y a Marco Miranda, el invitado pintor. Bueno, Ángel Sánchez Borges es de Monterrey. Desde los años 80 ha formado parte de la escena musical experimental en Monterrey con grupos como O Cráneo y Superdrogas, mejor conocido por su trabajo como antiguo autómata mexicano, uno de los proyectos de electrónica mexicana más reconocidos internacionalmente en lo que va del siglo XXI. Sus trabajos de arte digital se han exhibido en México, Europa y Estados Unidos. Hace canción romántica con su proyecto Seekers Who Are Lovers, que nos va a presentar después de la sesión. Es periodista también desde los años 80, hace radio desde los 90 y utiliza las redes sociales como sistemas de información diaria, dedicados a la música, el cine y las herramientas digitales. Ha publicado textos sobre música en medios como El Nacional, El Porvenir, Milenio y Reforma. Ensayos musicales en revistas como Postdata, Círculo Mixup y plataformas digitales de reseñas y análisis musical como Afterpop. Actualmente produce y conduce dos programas de radio a través de Radio UDEM 90.5 en Monterrey y colabora semanalmente escribiendo sobre música y otros temas para el periódico Excelsior. Marcos Jaramillo Olivas, originario de Mexicali, miembro de la familia del IC, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y licenciado en danza, ambas por la UABC. Se ha dedicado a la danza desde muy joven, con una preparación en el foro dancístico de Ricardo Zavala, y a su vez ha tomado cursos en ciudades como Sonora, San Luis Potosí, Ciudad de México, entre otros. Jaramillo tiene un proyecto dancístico dirigido a jóvenes de escasos recursos llamado Dance Up. También ha incursionado en la comedia musical, obteniendo protagónicos en Timbiriche el musical y Hoy no me puedo levantar, y participando en puestas en escena como Rent, Chicago y Frozen. Forma parte de Transproducciones desde hace algunos años, misma compañía con la que ha podido ser parte de Andong Festival Más en Corea del Sur, Revés en Costa Rica, Cebu International Festival en Malasia, dando una muestra de su talento y entrega a la danza. Marco Miranda, originario de Hermosillo, Sonora, es egresado de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Sonora, con especialización en grabado. Desde muy joven ha hecho de la plástica su profesión y su vida, siempre llevado por el gran deseo de la experimentación y de mezclas,
muy evidente en su obra. Durante varios años ha estado trabajando con diferentes soportes y objetos encontrados como parte de la evolución de sus piezas. Su trabajo ha sido exhibido en Europa, Asia, Medio Oriente y Estados Unidos. Radicado en Baja California desde hace 13 años, donde nace su gusto por lo pictórico. Actualmente trabaja a tiempo completo en su taller estudio en Mexicali, contando con la representación de galerías en Tijuana y en Santa Mónica. Y por último, el profesor Alejandro Espinosa, de Mexicali, es narrador, ensayista, traductor, crítico de arte, maestro en teoría e historia por la Universidad de Chile, profesor investigador de la Facultad de Artes de la UABC, mi ex profesor de técnicas interdisciplinarias. Más de 15 años de experiencia docente en el ámbito de la enseñanza de las artes. Ha colaborado con artistas y promotores culturales de la localidad en diversos proyectos encaminados a dinamizar la actividad artística de la ciudad de Mexicali. Ha producido igualmente obra narrativa, ensayística y de traducción, así como publicaciones electrónicas y académicas sobre las artes visuales y escénicas de Mexicali y Baja California. Recientemente ha incursionado en distintos proyectos curatoriales, entre los que se encuentran la exhibición de la colección Elías Pontes, tanto en el IC Museo como en el SECUT de Tijuana, y a su vez colaboró en la recopilación, selección, curaduría y traducción del archivo Fluxus. 3 libros sobre el arte del happening, el performance Fluxus, y actualmente trabaja en su tercera novela, así como realiza estudios de doctorado en teoría crítica en el Instituto 17. Entonces, les pido de nuevo un aplauso para nuestros invitados. Y voy a comenzar con una petición que le hago siempre a los invitados, que es, así como en las películas de Disney o en los musicales de Broadway, que siempre comienza el protagonista contando su historia personal, su historia de vida, ¿cómo es que ustedes, en qué punto de su vida, descubren la vocación por la disciplina a la que se dedica? Bueno, buenas noches, gracias. He estado una semana aquí entera disfrutando y además teniendo la oportunidad de vincularme con este museo, que es la segunda vez que me invita a participar. Di un taller ahora, quiero comentarlo porque quiero agradecerlo abiertamente. Di un taller a partir del lunes pasado sobre ensayo musical, o ensayo sobre música rock y músicas populares, y estuve muy sorprendido de la respuesta de la gente que vino a tomar el taller, y he estado fascinado con el interés y con el proyecto general de este museo, que me parece muy loable. Gracias a la gente del museo y a Mexicali por esto, ¿no? Bueno, sobre la pregunta, yo no sé si descubrí mi vocación en un punto. Realmente creo que desde pequeño estudié música en una escuela que era de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que era una pequeña escuelita en aquellos entonces, y ahí conocí como las reglas del juego, vamos a decirlo así. ¿Cuáles serían esas reglas del juego? Que para poder hacer algo que cumpliera el más mínimo deseo creativo, había que disciplinarse, ¿no? Y entonces había que estudiar la escuela normal, y luego, o sea, vaya, la escuela del día, y luego irse a hacer la tarea para luego irse a la escuela en la tarde, que era la que te proporcionaba el placer que la de la mañana aparentemente no daba, ¿no? Y entonces, claro, para poder tocar un instrumento, para poder tener un instrumento en la mano, pues había que aprender a tocarlo, y esa es un poco la regla del juego que me causó a mí una primera gran impresión. Lo de la vocación en realidad era como todavía la idea a posteriori de la disciplina del placer primero, o sea, era un placer que siempre habrás que postergar hacia la etapa en la que domines eso, pero lo,
lo esencial es que no te das cuenta que cuando lo vas dominando, esa, digamos, ese placer intermedio. Y yo diría que la vocación es, en todo caso, si lo tuviera que caracterizar como algo, es algo que espero que todavía no se haya cumplido, porque al contrario, eso es lo que finalmente siempre estaré como en la parte, en ese placer intermedio, para tratar de encontrar el placer máximo, que es hacer lo que me dé la gana, pero eso creo que no va a ser tan fácil nunca. La música, bueno, es que en realidad, entonces, para no ser tan abstracto, lo diré en términos prácticos. Aprender a tocar un instrumento me dio la posibilidad de comenzar a crear cosas que no estaban en las reglas del juego, sino estaban por fuera de eso. Y entonces el asunto es que tenía que aprender las reglas del juego y cumplir con esas circunstancias para luego tener una tercera tarea o una tercera actividad, que era tratar de alcanzar lo otro, ¿no? Que no se insertaba nunca ni en la primera regla ni en la segunda. Y entonces ahí yo pongo las reglas del juego, pero digamos que esa es la parte en la que musicalmente me siento siempre como abierto en a las posibilidades, ¿no? Desde entonces, ¿no? Yo empecé a trabajar, vaya, para hacerlo más, todavía más concreto, yo estudiaba música clásica, pero lo que quería hacer era otro tipo de música. Entonces lo que empecé a hacer por fuera de la escuela de música era experimentar con los instrumentos, experimentar con la electrónica. Yo vengo de una generación en la que no existían las computadoras en ese entonces. Entonces me tocó los tiempos de la electrónica analógica, como se le llama, ¿no? Y entonces, bueno, era una situación un poco más difícil, porque siempre en ese campo de la electrónica analógica era tener aparatos muy caros y no tan fácilmente manejables. Pero sí, de alguna manera, eso, vaya, la idea del enfoque con la música experimental, la música acústica con instrumentos clásicos y la introducción de los elementos electrónicos, fue como una especie de preparación sin saberlo de lo que venía, ¿no? Una vez que aparece la computadora, todo se resuelve. Sin embargo, yo diría que la misma situación limítrofe o limitada de un cierto momento me dio a mí como una cierta posibilidad de tratar con las nuevas herramientas de una forma hasta cierto punto un poco más sencilla, pero de hecho de eso tendríamos que hablar ya más clavadamente, pero por ahí iría el inicio. Ok, bueno, yo inicié de una manera un poco distinta. Realmente llegué a la danza por rebote. Mi madre iba a cursos y cosas de decoración, y resulta que en ese tiempo nada más existía la clase de danza a esa hora. Entonces era, ¿qué hago con Marcos? Pues ya sé, se me ocurrió una idea, lo meto a una clase de danza. Entonces siempre estaba atrás, como no tenía ni idea, ¿no? No era algo que yo hubiese pedido. Y después me doy cuenta que se comienzan a dar como cosas padres, ¿no? Esto ocurre cuando soy muy pequeño. Después continúo ahí unos años y después yo pido ingresar a una escuela. Hasta ese momento parecía una actividad normal de un niño adolescente que hace una actividad por la tarde. Hasta que llega el momento donde comienzan a considerarme en los grupos representativos y tengo que presentarme a horas extras y a bailar ya como parte de la compañía o el grupo representativo de esa escuela. Cuando ocurre eso me doy cuenta que se siente algo que no se siente en algún otro momento del día. Y a partir de allí comencé a clavarme un poco más en esto de la danza. Termina como este proceso prepa, entro a la universidad y estando yo en quinto semestre de la universidad, abren la licenciatura en danza en Mexicali. Yo estudiaba comunicación, entonces le voy con mi mamá y le cuento, ¿no? Como voy a salirme de la carrera y voy a ingresar a la licenciatura. Y mi mamá me dice, no.
porque si algún día te pasa algo, ¿no? Como cotorreo de mamá, no apostándole al arte. Terminó la licenciatura en comunicación y le echó todas las ganas para no poderme retrasar ni un semestre y terminar a tiempo y poder ingresar a la licenciatura. Entro a la licenciatura y conozco, por medio de la licenciatura, la compañía en la que actualmente bailo. Y hasta el mes anterior, hace 2 meses, que fue la última vez que nos presentamos con esa compañía, yo volví a sentir lo mismo que aquella vez que dije, esto es, ¿no? Esto quiero sentir siempre. Y se lo comentaba el otro día a alguien haciendo una plática que no se dedica a la danza, le decía, en verdad, se siente algo que no sé qué, cómo lo pueda sentir otra persona, pues yo solamente sé que lo que se siente a la hora de subir al escenario es algo que mi cuerpo no siente mientras trabajo, mientras escribo, mientras leo, mientras como. Es un placer completamente distinto y le he apostado tanto a esto porque he ido descubriendo cada vez más cosas, ¿no? El hecho de que un día leía que la danza vive y ahí donde está viviendo, ahí mismo muere. Entonces lo que pasa en ese momento, aunque la coreografía se baile 15 veces, lo que pasó en ese momento ya no va a volver a ocurrir. Y esa parte a mí me tiene siempre apostándole a más o siempre apostándole a vivir ese momento, ¿no? Que mucha gente tal vez no lo practica, no lo hace, pero en mi caso, yo en verdad siento algo que me llena demasiado de placer y aunque la gente crea, no sé, el resto podrá opinar de ello, del arte no se vive, esa parte que sientes a la hora de ver algo concluido o algo que ocurre en tu cuerpo, pues creo que es el mejor pago, ¿no? Y apuesto a vivir mejor de esta manera, ¿no? Tratando de disfrutar el día a día y lo que hago en ese momento a ser el más millonario del mundo, ¿no? Ahorita vamos a hablar de dinero en el arte también. Ya. ¿Perdón? Es que ya no sé cuál. Este sonaba. ¿Sí se escucha? Ok. Si pudiera identificar una vocación en particular, yo creo que la vocación se dirige hacia contar historias. Es una vocación medio extraña de identificar como una, no sé si decirlo profesión, o algo que estuviera directamente vinculado al acto de escribir, pero esto tiene su antecedente. En más o menos estas mismas fechas, de octubre y noviembre, pero en 1990, venía con mi papá de Calexico, estábamos a punto de cruzar, cuando de la nada, una de esas preguntas muy características de mi papá, como que esas que estuvo guardando porque tenía muchas ganas de preguntarla, pero no sabía cómo fregados hacerle. Me dijo, pero bueno, a fin de cuentas, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Y yo en toda mi engrane veinteañero, me acuerdo que mi respuesta en ese momento había sido muy pretenciosa. Mi respuesta fue, yo quiero crear cosas. Lo único que podría decir en ese momento es que intuitivamente yo sentía la necesidad de poder hacer eso, dedicarme a crear cosas, pero el crear cosas no solamente significa un trabajo creativo en general, sino también crear las condiciones, crear las instancias o las experiencias que pueden propiciar la creación de cosas, ¿no? En ese momento la respuesta no fue una respuesta defensiva, sino más bien una necesidad de yo también hacerme esa pregunta. Unos 2 años antes yo había apostado por estudiar cine y mi idea era irme a estudiar a los Estados Unidos, pero por X o Y razón no pudo lograrse eso, ¿no? Un pocos años después logré finalmente ingresar a una carrera que me permitiera, digamos, decir que estaba estudiando algo
y sobre la marcha me encontré con la práctica docente, una práctica que me gustó mucho por dos razones que fui descubriendo sobre la marcha. La primera de ellas es porque la docencia te permite, por lo menos el área o las áreas de conocimiento que yo imparto en mi profesión, me permite generar instancias que puedan suscitar la creación, ¿sí? Pero por otro lado, me sirve como un escaparate y como un sitio de ensayo para hacer eso otro que fui identificando como mi vocación, que es contar historias, ¿sí? Sobre la base de eso y después de mucho tiempo de estar descubriendo esta vocación natural, me fui dando cuenta que, por un lado, siempre he tenido un temor a estar fijado en un tipo de actividad específica, no ser categorizado o señalado en ese mismo esquema, pero por otro lado me di cuenta que no importa todos estos papeles que haya estado jugando, porque he sido gestor, he trabajado como curador, escribo crítica de arte, he producido obra de artes visuales, he hecho trabajo en colaboración con distintos equipos, distintos espacios, asesoro el trabajo de muchísimos artistas en muchas disciplinas, soy una especie de ajonjolí de todos los moles, pero en el Inter yo me doy cuenta que la línea común de cada una de estas actividades es la escritura, y la escritura es la línea rectora de prácticamente todo lo que hago. Entonces yo me he dado cuenta que sobre la base de esa misma escritura, independientemente de si se trata de algo muy académico o se trata de algo más inventivo o se trata de algo más filosófico o analítico o todo lo que quieran, sobre la base de todas estas formas en las que ha asumido la escritura, siempre hay un punto común, y esto es contar una historia, ¿sí? Y me llama mucho la atención que es una vocación que se ha mantenido a lo largo de toda mi vida, independientemente de este ajonjolí de todos los moles en los que me he convertido, ¿no? Y esa es más o menos mi historia hasta ahorita. No sé si... Sí. Bueno, pues yo creo que el primer de incursión fue cuando no sabía qué estudiar, ¿no? Me gustaba el dibujo. Para mí nada más existía el diseño gráfico. No conocía lo que eran las artes plásticas. La educación, no sé cómo era aquí, pero en Sonora siempre ha sido muy básica, de un inicio las artes plásticas, ¿no? Entonces, entré por accidente porque acababan de abrir la escuela. Me dijo, de hecho mi mamá me dijo, mira, checa el plan de estudios. Y bueno, no. El primer semestre no me convenció. Lo vi muy, no sé, siento como que muy prematura la decisión. Y dije, bueno, a lo mejor yo creo que realmente lo que quería era la arquitectura, ¿no? Algo más conocido. Y sí, bueno, me dijeron, pues dale. O sea, vete a la arquitectura, no hay problema. Pero no te quiero aquí en la casa. Y eso fue lo que mejor me dio. Yo creo que ese fue el motorcito que me dio todo, ¿no? Porque se me olvidaron las calificaciones. Entonces ya empecé a trabajar por mi cuenta. Me liberaron de eso. Y ahí en esa transición, un maestro de quinto o séptimo semestre selecciona dos piezas mías para presentarme en Museo Chicano en Phoenix. A partir de ahí, pues, cambió mi vida, ¿no? Fue como el... Ah, caray, pues si tengo 18 años y ya
puedo estar exponiendo aquí y allá. O sea, que realmente esto es en serio. O sea, no lo veía todavía como una carrera en serio. ¿Por qué? Porque, digo, yo creo que todos, no sé si en estas generaciones, yo creo que hay un poquito más de cultura, pero pues era el bullying, ¿no? El típico de, oye, crayolitas, el, oye, el tijeritas, ¿no? Es la carrilla de todos. Y la cosa fue aguantar, pero ese motorcito yo creo que fue lo que me impulsó a seguir lo que estaba haciendo. Y bueno, ya a partir de toda esa secuencia académica, el salirme de la casa, del confort, creo que ese también ha sido uno de los grandes factores que me ha abierto a continuar, ¿no? Que se puede ir de este camino, ¿no? Y ha habido muchos tropiezos, muchos aciertos. Y yo creo que el otro punto clave fue el haber estado en la docencia y tener la oportunidad de quedarme, ¿no? Yo creo que ese punto de quiebre de brincarme de la docencia a decidir irme a lo incierto fue la mejor decisión para poder arriesgarme. Y de ahí yo creo que mis dos iniciadores han sido el olvidarme de una calificación y la toma de decisión de salirme de un trabajo, ¿no? Fíjense, aquí en las introducciones ya están tocando un tema que es a donde de todos modos quería ir de primera instancia. Dice Marcos, su mamá le dijo que no estudiara artes sin haber terminado la carrera previa, ¿no? Porque las artes no eran de verdad, no eran de verdad. Y luego tú dices que tampoco te la estabas tomando en serio hasta que te das cuenta de que estás siendo exhibido en una ciudad norteamericana, ¿no? En Phoenix. Y luego justamente en la mañana estaba leyendo un blog de Ángel en donde toca el tema del emprendedurismo cultural o el emprendedurismo artístico. De hecho, es un término en inglés, ¿no? Y en donde mencionas varios de los proyectos que estaba realizando en ese entonces, que cada uno tenía su fin específico, ¿no? Uno que era barrios móviles de Monterrey, culturales. Otro era sobre música, pero ahí en la entrada mencionabas que al fin y al cabo lo que querías hacer con todos estos proyectos era ver cómo podían ser autofinanciables sin depender de recursos del gobierno, ¿no? Entonces yo quiero preguntarles, ¿cuál es la importancia de que un proyecto artístico sea autofinanciable o cuáles son las herramientas o los caminos que han encontrado ustedes para poder hacer lo que hacen? Bueno, en tu caso, Marco Miranda, son pocos, yo creo, los artistas en la localidad que se dedican tiempo completo a hacer pintura o su actividad artística, ¿no? Yo empiezo. híjala, ¿por dónde empezar de todo esto? Pues, es en serio, no sé. A que no lo creas. Pero empezar a vender. Mira, yo creo que fue al principio, fue, yo tenía la idea de que el camino correcto era ganar un premio. Ese fue mi primer pensamiento. ¿Por qué? Porque decía, bueno, ya tengo, si gano el premio vas a tener 50 mil o 100 mil y con eso vas a poder invertirlo, ¿no? Pero me he tropezado con eso de que realmente es algo muy, muy relativo, porque sí, o sea, sí te puede beneficiar, pero ya no puedes tener un contacto, no puedes depender de un gobierno, ¿no? Yo tengo del 2012 que ya no quiero tocarlos porque te pueden cancelar algún proyecto simplemente diciéndote que se acaba un recurso, ¿no? Entonces, yo creo que eso te interrumpe creativamente. Y para mí creo que el punto base de esto es el, ok, ya tuviste la experiencia, ya participaste y lo que sigue, ¿no?
no seguir dependiendo de esa fuente que te está dando, porque si no, te vas a quedar ahí mismo. ¿Por qué? Porque te creas un confort. El crear un confort es lo peor que le puede pasar a un creativo. Eso es lo que te detiene y creo que eso es lo que vas viendo, ¿no? Sí puedes aprovecharlo, sí es muy suave, pero nada más utilízalo como un paso para la siguiente etapa. Es la única manera que creo que pudiera funcionar algún apoyo gubernamental. Sí, tómalo un año o si el proyecto son de 1 o 2 años, pero de ahí parte para aprovecharlo, ¿no? Que eso también es algo que siempre he mencionado, ¿no? Para mí el trabajar en la universidad, en la UABC, me dio tanto aprendizaje como maestro y como museógrafo, ¿no? Porque yo podía practicar con exposiciones sin que fuera mi dinero, ¿no? Entonces yo practicaba para ver cómo se veía, cómo podía resolver que la obra luciera de tal o cual manera. Que eso fue un ensayo de 4 o 5 años que ahorita ya lo puedo practicar, que ya no me va a costar lo mismo, ¿no? Entonces es también mediar esos aprendizajes, ¿no? Ver de qué manera puedes, que no te cueste la inversión y de a partir de ahí ya empezar a realizar tu trabajo, pues, con el menor costo, y de ahí empezar a venderlo con iniciativas privadas, no tanto con algo, con una beca o algo así. Sí, yo me quedo un poco con la primera pregunta y trato de ligarlo con la segunda. A mí también me han reclamado en mi familia hacer ajonjolí de todos los moles, ¿no? Y de alguna manera antes se veía como una indefinición. Yo creo que al paso de los años, al paso del tiempo, se ha evidenciado que el manejo de diferentes puntos de referencia y de actividades en quien de alguna manera u otra tiene relación con el arte es primordial, ¿no? Porque no solo para sobrevivir, es decir, yo creo que la práctica de una disciplina artística puede ser permanente, pero no es constante, porque hay momentos, ¿no? Y entonces cuando tú puedes tener un poco de respirar un poco de cierto momento, de ciertas circunstancias de trabajo y de aproximación, es bueno, ¿no? O sea, yo siempre trabajé desde chavito, desde los 17 años como periodista, pero porque me ofrecieron el trabajo y ahí me quedé, y de alguna manera salía del trabajo y luego tenía tiempo para hacer lo otro. Entonces vuelvo a lo mismo de la cuestión de la organización del tiempo. El tiempo es muy moldeable realmente. Si al que se le agota es porque no solo sabe organizar. Y la clave con esto de la ajonjolí de todos los moles es que te conviertes en un perfecto organizador del tiempo, ¿no? Encuentras la clave de cómo utilizar las horas, las épocas del año, el tiempo de creatividad. Te saturas de una cosa, lo abandonas y haces cosas que te remodelan, te modifican, te hacen mutar. Y luego la otra parte es la del presente en el trabajo artístico. O sea, yo he trabajado mucho con bailarines haciendo música para danza, y la danza es una de las artes más peligrosas, en el sentido de que es realmente una entrega física muy 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 intensa, y la parte artística de repente es un cumplimiento, es un factor de un cumplimiento muy superior a uno muy básico, que es el entrenamiento físico y el logro del uso del cuerpo para esos fines. Entonces a mí, por ejemplo, la relación con la danza en el trabajo musical me ponía también a pensar de que mi trabajo era demasiado seguro en un sentido, y entonces yo me gustaba la idea del riesgo del uso del cuerpo en la danza como una manera de hacer el trabajo musical algo más vivo, más presente, inmediato, más viviendo y muriendo en el instante. Y en general, en términos de la organización del tiempo, es un poco así. O sea,
no todo va a cumplir su cometido porque te decides hacerlo. Hay que saber cómo construir las cosas y dejarlas, a veces abandonarlas, a veces recuperarlas, a veces simplemente no seguirlas, etcétera. Bueno, la cuestión entonces, ¿cómo lo del dinero? Sí, estoy totalmente de acuerdo que en México es uno de los pocos países en el mundo en el que las carreras de muchos artistas se han construido con los recursos del gobierno, porque de alguna manera la estructura de las becas y ha hecho carreras de por vida, y hay gente que se ha sostenido ganando premios, y el Sistema Nacional de Creadores, y acá, o sea, como una manera, como una especie de equivalente al clientelismo priista de toda la vida en otros campos en el arte también se ha dado, ¿no? Y entonces ha habido un momento en el que yo creo que nos hemos dado cuenta que ese vivir del gobierno, no que te quite las cualidades, las posibilidades de crear un trabajo artístico serio. El problema es que eso ha hecho... hay un libro... Vaya, voy a tratar de ligarlo un poco rápido esto. Hay un libro de Gabriel Said que se llama Dinero para la Cultura, que reúne sus artículos de muchos años y de muchas épocas bajo la premisa de entender en diferentes momentos cuál es el asunto de la relación entre la cultura y el dinero. Y Gabriel Said lo tiene muy claro en el sentido de que dice que los límites del apoyo gubernamental deberían de ser eso, las del inicio de los proyectos. Y una vez que tú demuestras con ese dinero cómo saber administrarlo y saberlo aplicar para tus reglas, para plantearte tus reglas creativas, hay que saltar hasta la siguiente jugada. Pero él dice que en México no es nada más el asunto del cliente, o sea, es decir, del artista que acepta ese dinero para vivir toda una vida con ese recurso del gobierno. Él dice que en realidad es las instituciones millonarias en México para la cultura las que han hecho el spoil de los artistas, o sea, los han... Él dice que las universidades con mucho dinero, las universidades en México son millonarias, y menciona que de eso desde tiempos de Echeverría, era un poco parafraseando la frase aquella del nazi, creo, que decía que cuando escucho la palabra cultura saco la pistola. Él decía que en el echeverrismo oían la palabra cultura y sacaban la chequera, ¿no? Y entonces dice que las universidades millonarias han promovido esta permanencia del que vive de los dineros del gobierno. Y también él hace todo un análisis histórico, porque dice, eso le permitió a las iniciativas privadas a desentenderse de eso cuando deberían de, como en otros países, de estar también en la jugada, es decir, de entender que pueden tomar la estafeta para la promoción de las artes. Yo vengo de una ciudad que se piensa que es muy empresarial, pero en realidad en la cultura en Nuevo León está totalmente también definida por las instancias gubernamentales, y los súper ricos de Monterrey ponen dinero para las infraestructuras, pero no ponen dinero para el desarrollo de los proyectos en los largos plazos, no se plantea a largos plazos. Y voy a cerrar con esto. Yo creo que en la cultura hay que hacer un poco lo que hizo la ciudad de Chicago con el drenaje. Hay que empezar a construirlo para 150, 200 años, si no, no tiene ningún sentido. Y los que lo tienen que construir son los recursos del gobierno, que es para administrar las estructuras básicas, pero los de la empresa privada para poder hacer la consecución de los proyectos. Y si empezáramos a pensar un poco en eso, yo en lo personal estoy en la total pobreza desde hace 3 o 4 años, porque fui abandonando mis trabajos normales para tratar de tener todo el tiempo del mundo para crear, porque yo ahorita realmente lo que más me preocupa es tener tiempo para leer todas las posibilidades, las diversidades de ideas acerca de estos campos, que cuando incluso te metes en un solo tipo de idea, de proyecto, etcétera, se te acaban esos tiempos. Yo quisiera un día dejar de crear y dedicarme solamente a leer. Eso es como una especie de fantasía medio suicida, pero la tengo, porque hoy en día, pese a lo que se piense, se publican muchos libros, muchas revistas, hay muchas fuentes, y a mí lo que me gusta es saber y entender un poco sobre eso, y a lo mejor en un momento determinado hasta abandono el terreno creativo en aras de la
del entendimiento, no sé. Entre todas las cosas. ¿Sí? Ok. Entre todas las actividades que realizo, lo que podría decirse que específicamente es mi trabajo creativo, está vinculado a la escritura de literatura. O sea, mi intención es poder producir una obra literaria, casi casi estar pensando a largo plazo en una, incluso una cantidad específica de obra literaria que puedo producir a lo largo de una vida. Nunca me he considerado, nunca he pensado, tal y como ahorita lo estaba comentando Ángel, no considero sano estar pensando en convertirme en un autor que esté produciendo un libro cada 2 años o cada año, porque yo sé que va a llegar a un estante que va a durar aproximadamente 2 a 3 semanas en la sección de estrenos y que posteriormente se va reduciendo su accesibilidad en el mercado editorial a nivel nacional, y en menos de 6 meses este libro termina siendo triturado para convertirse en la edición de otro libro posterior, ¿no? Y así es como tienen saturado el mercado los de la industria editorial. Yo sé que estoy trabajando en una industria, lo que yo quiero crear está inserto en una industria editorial y al mismo tiempo está inserto en un sistema institucionalizado en donde, como comentaba ahorita Ángel, se han forjado carreras a partir de todos estos honores y todas estas virtudes que se generan a raíz de que se les otorgan becas, se les otorgan residencias, se les otorgan premios, se les otorgan posibilidades de ser legitimados a través de todos estos procesos, ¿no? Todas estas becas, todos estos premios. En ese sentido, lo primero que yo podría mencionar, bueno, ¿cómo puede uno ganarse la vida escribiendo? En realidad, una manera de ganarte la vida escribiendo tendría que vincularnos a una localidad en donde, por ejemplo, la actividad de escritura pudiera efectivamente ser pagada. Nosotros vivimos en un estado en Baja California donde no se pagan las colaboraciones, en tanto que en la Ciudad de México es muy común que escritores estén ganando la vida solamente a partir de 2 grandes actividades. Una de ellas es ofreciendo talleres literarios y la segunda es escribiendo columnas o artículos para las revistas de circulación nacional. Estamos pensando en revistas como Letras Libres, La Tempestad, incluso hasta Vuelta y 2 que 3 revistas de carácter universitario o institucional, ¿no? Particularmente de la UNAM. Es una actividad común que los escritores reciban honorarios por este tipo de trabajos. Es una actividad que, sin embargo, en el resto del país todavía no está figurado. Podría casi asegurarles que de todos los escritores que nos autoproclamamos como escritores en Baja California, de 10 que podamos indicar, yo les puedo asegurar que aproximadamente 3 están registrados en Hacienda para poder pagar, para poder tramitar sus honorarios. ¿Por qué? Porque aquí no se paga por ese tipo de trabajo. Eso quiere decir que la mayoría de los que nos dedicamos a la escritura estamos normalmente en la academia, no en el programa de televisión, o sea, en las instituciones académicas. Bueno, hay algunos que sí nos hemos ido a la academia, pero no nos seleccionaron. Bueno, claro, por eso, ¿sí? Empezamos a cantar y nos dijeron, pero es que tú eres escritor, y vete de la academia. O terminamos trabajando en la academia o terminamos trabajando en periodismo, ¿sí? En cierto modo, estas 2 instancias son muy proclives a absorberte, en el sentido de que las prerrogativas, los pendientes, o sea, todo lo que tiene que ver con las instituciones académicas pueden ir absorbiendo lentamente el impulso o la necesidad escritural de quien quiere dedicarse a la escritura. Y lo mismo puede suceder en el periodismo. Por la naturaleza misma de estas profesiones, alguien que haya tenido una inquietud original de empezar a producir obra literaria puede irse alejando de ella conforme está más y más sumergido en cualquiera de estas 2 instancias.
y estoy hablando de un caso, de casos muy particulares que ocurren en entornos como Baja California. No obstante, esos son los dos modos de vida. ¿Qué es lo que haces en el inter? ¿Qué es lo que haces en el proceso si lo que quieres es producir obra literaria? El aspecto positivo que podemos mencionar con respecto a la producción literaria en la actualidad es que, a diferencia de lo que se podía estipular hace 25, 30 años, hoy es sumamente fácil publicar. Y no solamente se trata de publicaciones con editoriales, sino también con ejercicios de autopublicación y difusión de tu propio trabajo a partir de una infinidad de estrategias que puedes asumir. Una cosa es eso, y otra cosa es que a través de tu escritura y a través de tu, digamos, tu ejercicio como productor de obra literaria, busques también las estrategias para que la obra que tú produzcas tenga las condiciones de distribución editorial que uno requiere para poder expandirse más allá de las localidades en donde tú puedas producir una obra autopublicada, ¿sí? A lo que me refiero es esto: si yo autopublico una novela, yo tendría que hacer un sobreesfuerzo para no solamente dedicarme a escribirla y a publicarla, sino también a promoverla, a distribuirla, a buscar un punto de venta que pueda difundir este tipo de trabajo. Entonces la labor del escritor se extiende más allá del simple hecho de dedicarse a escribir. Cuando en el mismo oficio haces un ejercicio para poder localizar casas editoriales que te puedan hacer ese trabajo, tienes que hacer también toda una serie de procedimientos, toda una serie de procedimientos y ejercicios que incluso deben tomar en cuenta cuestiones como las relaciones públicas para poder llamar la atención de estas casas editoriales y que decidan finalmente publicarte. Porque el otro aspecto de las casas editoriales es el siguiente: prácticamente ninguno en habla hispana, prácticamente ninguna editorial acepta manuscritos. Y lo más chistoso del asunto es que todas estas casas editoriales están saturadísimas de manuscritos, lo cual es un misterio para mí averiguar cómo fregados llegaron tales cantidades de manuscritos a las editoriales. Pero todas y cada una de las editoriales siempre van a explicar lo mismo: no aceptan manuscritos. No puedes enviarles ningún libro para que lo revisen o para que averigüen. Entonces, ¿cómo está sucediendo esto? O más bien dicho, ¿qué es lo que está sucediendo en el proceso, ¿no? Digamos, es una de las partes de las estrategias que uno como escritor debe asumir para poder ubicar, por ejemplo, la vía de acceso para que tu manuscrito termine en una de estas editoriales, ¿no? Y esto es entre un sinnúmero de aspectos que podrían tomarse en cuenta en relación a esta actividad, pero vamos a pasar a los otros. ¿Sí? Sí. Bueno, es que creo que la danza tiene una vertiente un poco distinta. De inicio, habrá que especificar que es muy caro bailar. ¿Por qué? Porque si vas a una clase de ballet hay que tener cierta ropa, pues no vas como, ya vengo en tenis y camiseta y pantalón. Hay que tener como el equipo. La maestra que da la clase nos muestra un video de cuando todas las maestras de esa licenciatura bailaban. Entonces nosotros preguntábamos si siempre habían bailado contemporáneo y así. Y bailaban en el Calia con unos tops de látex negros y así, rebo. Entonces, la maestra decía, todo le tiene que hacer uno, ¿no? A todo le tienes que hacer. Y al final de cuentas, pues, bailas. Pero necesitas como estas otras partes para poder mantener lo que realmente te gusta o lo que realmente te late, ¿no?
ahorita con las convocatorias en las que he estado bailando ya es como por contrato y ahí ya no hay ningún problema, ¿no? Ellos te pagan porque tú vayas a bailar, pero eso no indica que puedas hacerlo siempre. Y estamos en ese proceso que comentaba el compañero. La compañía en la que yo estoy está en el proceso de ir dejando, todos los que bailamos ahí somos maestros. Estamos tratando de dejar clases para podernos entrenar más como compañía y podernos vender, pero estamos todavía en este proceso. Bueno, voy a dejar 2 horas. Bueno, tal vez el próximo semestre deje otras 2, ¿no? Pero viendo también cómo va, porque no vamos a vivir de aire, ¿no? Uno necesita comer y este tipo de cosas. Porque somos pocos los que tenemos un trabajo, como en mi caso, que yo trabajo aquí con ustedes por la mañana y luego me voy de aquí a dar clases. Entonces, recortando como este horario de dar clases, es como en el tiempo en el que te puedes entrenar, si no, pues acabas con tu vida social de sábado y domingo y tienes que hacerlo en esos días. Hay un chorro de lugares para donde podemos ir con esta conversación, pero tenemos que ir cerrando para abrir el micrófono al público. No sé si haya alguien que quiera hacer como alguna conclusión de este tema del financiamiento y de ser autogestivo, ¿no? Entonces, le cedo el micrófono público. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestros invitados, algún comentario, ¿no? ¿Manos? Primero a nuestro expositor, el que va representando pues la literatura, Alejandro, hay algo que me llama la atención en esta difusión de la cultura, que son los concursos, y hay un punto de riesgo de que hay ciertos concursos, de que cuando entrega uno una obra, un premio de alguna convocatoria que haga el gobierno o una asociación entre privados, hay veces donde si uno pierde, esa asociación o ese gobierno se queda con tu obra y no puedes publicarla. Yo lo he visto en la biblioteca del Estado, que han estado esas convocatorias ahí. No lo digo, no estoy diciendo ese ejemplo para desmeritar el labor cultural de la Biblioteca del Estado, pero a mí me gustaría que diera su opinión sobre ese tipo de situaciones, porque desde mi experiencia, desde algunos amigos que están desde ese ámbito, eso les asusta esos concursos donde si pierden se va a quedar con su obra, es el lugar donde hizo esa convocatoria. Y para el compañero Marcos, ¿usted ha reflexionado acerca de emprender un negocio donde esté la danza involucrada, pero ya no tomemos la docencia, digamos un antro, por ejemplo? Y no lo digo de una manera despectiva, sino una manera para reivindicar la ciencia que usted está materializando. Un antro, incluso, pues creo que me va a quemar mucho ahorita con este ejemplo, hasta un table dance, así. Que los egresados o que los expertos en la danza emprendan eso. ¿Qué opina? ¿Si lo ha planteado? Harto tengolera de artes, ¿no? Bueno, primero voy a responder a la pregunta. Yo pienso que la mejor opción de los escritores es dedicarse al table dance. Sí. Una precisión, solamente para responder a la pregunta, porque sí considero que es importante aclarar ese error. Cuando se leen las bases de una convocatoria a un concurso literario, normalmente es una, digamos, una costumbre o una tradición que estas convocatorias siempre tienen una cláusula que establece que las obras que fueron enviadas a concurso no se van a devolver. Lo que quieren decir con esto no es que ellos se van a quedar con la obra,
quiere decir que ellos no se van a dedicar a la tarea de devolver vía correo las obras que fueron enviadas a concurso. Todas las obras que llegan a estas instituciones, que son las que convocan los concursos, normalmente lo que hacen es que una vez que el libro, los libros son, una vez que surge el libro premiado, los otros libros son desechados. Esto es, eso es a lo que se refieren con que no se van a regresar. No es que ellos se queden con tu obra, ¿sí? Una vez que la obra es premiada, la institución ya se dedicaría a la mejor manera de publicar y difundir la obra dependiendo de la capacidad que tenga dicha institución. Pero para, digamos, enfatizar ese, no, la institución convocante no se queda ni es de su propiedad la obra que entra a concurso. También podría decirse que la obra que entra a concurso y que es efectivamente premiada, la duración que tiene el derecho de publicación de esa obra por parte de la institución que organiza este concurso, también es de corta duración. Después de un tiempo, los derechos son del autor, y los derechos de publicación pueden ser parte de la editorial que vaya a publicar el libro, pero su duración es normalmente corta, ¿sí? Hasta ahí va la pregunta nada más, ¿verdad? Ok. Ahora, el escritor que se convierte a table... Es breve. En Monterrey, en los 90, había un activista social que su papá le heredó un table, ¿no? Y entonces este activista social lo que hizo fue que tenía un proyecto que funcionó unos buenos meses. De ciertos días de fin de semana a mediodía había lecturas de poesía y encueradas alternando, o sea, había un poeta, se subía, leía poesía y luego nos ofrecían un show erótico, ¿no? Y estuvo interesante porque luego hubo literatos que empezaron a escribir poesía sobre el fenómeno, o sea, ya no nada más iban a leer textos viejos, sino que había como un slam poetry ahí de ellos empezaron a reflexionar poéticamente o a hacer referencias poéticas sobre el hecho del table, ¿no? Y eran divertidísimos porque había unos señores y unas señoras que iban y leían sus poemas y con una alegría y una frescura que les posibilitaba el table, ¿no? En base a eso, creo que toda la gente que practicamos danza o que nos entrenamos en la danza, cuando vamos a el table o a un antro, no puedes dejar de pensar como que bien baila, ¿no? Y me ha tocado estar en el table donde te das cuenta que una de las chicas que baila está entrenada. Y esa parte creo que es la que más se defiende o la que más defendemos los que nos entrenamos en la danza. ¿Por qué? Porque claro que hay trabajo para muchas personas que bailan, pero luego es como, oye, pero pues si baila bien bonito y si tiene un cuerpazo, pero no está entrenado o no está entrenada. Y es muy evidente cuando una bailarina de table dance está entrenada. Y esa parte está bien padre, porque si todas las bailarinas de table fueran entrenadas por una licenciatura, porque no íbamos a hacer una licenciatura en table, pero sí, no sé cómo explicar esta parte de que... Estaría padre, ¿no? Proponga la maestra hoy. Seríamos pioneros. Estaría súper bien. La idea es que cuando ves a estas personas que practican el table o el pole dance, no es tan sencillo. Y creo que el hecho de que aquí en Mexicali ya haya gimnasios de pole dance ha hecho que la calidad de un show de table dance específicamente ya sea distinta. O sea, ya vas y hay una chica en un aro dando no sé cuántas vueltas y luego se baja y si a esto le sumas que tiene unos tacones y... Exactamente, ¿no? Creo que todo esto se ha venido dando desde que nació la licenciatura en danza aquí en Mexicali.
y esto ha venido evolucionando la calidad. Ya no es, ay, nomás baila padre, ¿no? Cada vez, ¿por qué? Porque los estudiantes de licenciatura no quieren decir que van a buscar entrar a la compañía nacional de... No, hay mucha gente que está en la licenciatura y sabe a dónde va. O sea, hay mucha gente que está en la licenciatura y quiere bailar en shows. Hay mucha gente que está en la licenciatura y se quiere dedicar nada más al ballet. Hay gente que se quiere dedicar nada más a ser maestro. Entonces, creo que la licenciatura ha abierto como un abanico de posibilidades mismos que se reflejan a la hora de ver un show, hasta un show de un rally, hasta un show de un antro, ¿no? ¿Por qué? Porque muy probablemente alguien de la licenciatura, egresado o estudiante, ha metido las manos ahí. Y esa formación, pues, se va como así pintando, ¿no? Gracias a que hay gente que ya está entrenada o hay gente que está como metida bien de lleno en ese ambiente. Pues con eso nos quedamos, todas las mezclas son posibles y gracias por la pregunta osada. Gracias a todos por su asistencia y sobre todo a los invitados, un fuerte aplauso para ellos. Ahora nos quedamos con el proyecto musical Seekers for Lovers, ¿verdad? Vamos a escuchar a Ángel. Okay. Proyecto de canción romántica, ruidista, por decir de alguna manera. Y hace ya 2 años que no lo hago, así que espero que hoy resulte como estoy esperándolo y lo disfrute. Gracias por venir. Thank you.
Lo dejo hacer. Oh,
No. Ok. La voy a cantar en el acorde si pide noche. Bueno, os voy a contar un poco porque hace tiempo que hice un disco que se llama Melting Walkmans con Static Discos, una compañía de Tijuana, y la idea era cantar canciones de mis héroes musicales, ¿no? Entonces, todo surgió por esta canción. Es decir, esta canción la hice alguna vez en vivo y luego se me ocurrió hacer el disco con las versiones de mis héroes, ¿no? Y la van a reconocer. No, no sé si me acuerdo de la letra, pero la van a reconocer. Tú estás
¿Podrías poner un poquito de reverb a la voz? ¿Ya tienes mucho aquí? Subirle un poquito en general a ver si me sale. Si no, pasamos por la que sigue. Es que la idea de las capelas es precisamente tratar de no darle este saturación a las cosas y a ver si me sale. Do I ever wonder more than words can say? Heaven knows it's hard enough to pray. Let me tell you something, there's a change in me. Even now you're gone, you'll always be my only love, my only love, my only love, my only love. Does it seem so funny for a fool to cry? Do you know the meaning of goodbye? There's a river flowing by a willow tree. When you need to know, remember me, my only love, 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 my only love. Ok, voy a cantar una canción de
Carlos Berlanga, que originalmente no es así, pero la cuestión es que Carlos Berlanga era muy fan de la música, seguidor de la música brasileña, sobre todo de las composiciones de Antônio Carlos Jobim. Entonces yo hice, en este disco de Melting Walkmans, que la canción, el título de Melting Walkmans viene de la frase de los Smiths, de una canción de los Smiths, esa de, no recuerdo cómo es, cómo se llama la canción, pero sea, as the flame rose to her Roman nose and her woman started to melt. Y la idea de los Melting Walkmans, o sea, del Walkman derritiéndose, surgió de ahí. Voy a cantar esta canción de Carlos Berlanga, que se llama Indicios, con un touch, tiene un touch brasileño, más bien jovimesco. Cansaste pronto de las canciones de Jobim. Ellas te querían, no se olvidaban de ti. Siempre buscas lo que no se encuentra, y tú que siempre pides más de lo que das. Ser prudente de más es tan malo como no serlo. Tú te pasas mucho por el lado de la discreción. Y decir la verdad, bien es cierto que no es tan fácil. Fácil o difícil, deberías decírmela ya. Como que pasas mucho, y yo mientras lucho con la idea de ser lo peor. Cuando dices que sí, y me siento que quieres decirlo, y si tú supieras lo que yo haría por tu amor. Esa cara que me miras medio rara, que no dice nada. De tu mirada algún indicio de arrepentimiento. Lo siento. En tu sonrisa la novela del aburrimiento. Lo siento. Lo siento. Y desata tus sentimientos. Aprovecha ahora, tienes tiempo de coger el tren. No me mires más con él.
Bueno, la última y nos vamos. Okay. Nos despedimos con esta. Sí, aquí está. De hecho, mañana es el estudio más. Es una canción de Velvet Underground que se llama Venus in First. Gracias por haber venido y haberse quedado hasta el final. Vamos a ver si sale esta canción. Claro que sí. Thank you.
Ya como otra hora, pero ya nos tenemos que ir. Vamos a otro lado y ahí volvemos. Ay, yo iba a poner a cargar mi celular. Ya no lo puedo cargar.